Bueno, familia, muchas gracias por estar aquí. Vamos a echar un ratito de trabajo en torno al proyecto lingüístico del centro. Hay mucha gente, muchos ponentes, que creen que la diapositiva más importante es la primera. Yo cada vez estoy más convencido de que la diapositiva importante es la segunda. La primera, en realidad, bueno, como el título de la película, ya te lo imaginas cuando vas al cine. Gracias por estar aquí, gracias por hacer el esfuerzo de invertir una mañana, en realidad sin saber si lo que vamos a hacer es interesante o no, simplemente por la atracción de un título. Gracias también por ser mi excusa para volver a Euskadi, que siempre es bueno tener excusas. Sí, perfecto. Y bueno, espero que lo que hagamos hoy, no lo que yo diga, sino lo que hagamos hoy, pues os sea útil y os dé, bueno, pues claves para el futuro. Veréis, cuando me planteé esta sesión, cuando Adela me llamó para esta sesión, pensé, bueno, ir a Euskadi a hablar de proyectos lingüísticos de centro no es lo mismo que ir a Córdoba. Es una cuestión mucho más rica, mucho más interesante, hay una trayectoria mucho más grande, hay una complejidad lingüística mucho más grande, la gente sabe más que yo, mucho más, en fin, cuanto típico. Entonces, siempre que entro en un momento de duda acerca de qué tengo que hacer, pues recuerdo un concepto para mí fundamental, que es el concepto de coherencia en los espacios formativos. Este concepto para mí es realmente muy, muy importante. Es muy sencillo de explicar, no sé si de entender, pero explicar es muy sencillo. En los espacios formativos tenemos que generar el mismo tipo de dinámica que queremos que ocurran en los espacios de aprendizaje, separando formación de aprendizaje o haciendo una distinción entre una u otra. Hola, pasa, pasa. Te han dejado aquí de... La primera cita, ¿no? Sí, sí, sí. Me habían dejado una especie de colchón de seguridad porque a veces me pongo agresivo con el proyecto lingüístico del centro. Esto, en fin, en Andalucía ya lo saben y bueno, también es verdad que estoy medicado y cada vez lo llevo mejor, pero... Quito esto. A la tercera lo ha decidido, ¿eh? Se ha referido de verdad lo de la violencia y la medicación. Bueno, como os iba diciendo, la coherencia en los espacios formativos lo que viene a decir es que tenemos que generar en los espacios de formación el mismo tipo de dinámicas que vamos a generar en los espacios de aprendizaje. Es decir, si uno en un espacio formativo de formación habla de aprendizaje cooperativo, tiene que montar una estructura cooperativa similar a la que se supone que quien está contigo pues va a generar en su clase. Si uno va a hablar sobre el diseño de proyectos, sobre aprendizaje basado en proyectos, la sesión tiene que tener una estructura de proyecto. Es decir, no es conveniente, o entiendo que no es conveniente, que uno haga algo absolutamente distinto a lo que está realmente diciendo. Bueno, pues desde este principio es como intentaba articular la sesión. ¿Ya podéis imaginar lo que esto significa? Pues significa que vamos a hablar sobre el proyecto lingüístico de centro. Bueno, pues hoy, a las 4, cuando acabe la sesión... A las 3. Muy bien, está bien despierto, ¿eh? Hace una prueba, hace una prueba. No asustar. Ha sido, a ver si estabais conmigo. No nos vamos a ir a las 4. A las 4 menos cuarto, cuando nos vayamos, tenemos que salir de aquí con un esbozo, con un prototipo de proyecto lingüístico de centro. Lo cual implica que tenemos que generar una dinámica aquí pues que de alguna manera genere proyectos lingüísticos de centro. ¿Vale? Si alguien ya empieza a asustarse, se puede ir. Bueno, vamos a empezar a trabajar sin más preámbulos, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Han dejado aquí, en fin. No vaya a puesto. Yo,
vamos a empezar a trabajar. ¿Os parece? ¿Sí? Un proyecto lingüístico de centro lo hace un centro. Así que vamos a simular que somos centro. Así que vamos a empezar a jugar. ¿Os importa si dedicamos media hora a jugar? En el sentido más general de la palabra. ¿Sí? ¿Sí? Si alguien no quiere jugar, no pasa nada, porque le montamos allí un rincón de las matemáticas o tal, le ponemos unos deberes y ya, pues, bueno, lo que quiera, ¿no? Lo demás sí, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a empezar a trabajar entonces. Vamos a hacer una cosa, os voy a dar una carta, pero no podéis darle la vuelta, ¿ok? No podéis darle la vuelta. La verdad que nos he contado con las últimas adquisiciones, no sé cuántos somos, espero que salga medianamente bien. Bueno, yo os doy la carta y vosotros no le dais la vuelta, ¿vale? 3, 2, 4, sí, pásala. 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Coges una, dale la vuelta y pasa la demás, ¿sí? ¿Sí? Vale, 4, 5, 6. Bueno, pues pasadlo. Me da un miedo la cámara, no te lo puedo imaginar. Pero no porque me grabe, sino porque se te caiga, ¿vale? Ahora nos vamos a mover. Lo digo para que te agarres a la cámara, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a configurar nuestro centro, ¿vale? Vamos a hacer algunos centros de nueva creación, ¿vale? De estos que son edificios muy bonitos, pero dentro no tienen recursos. ¿Tenéis de esos aquí o...? No, sí. Bueno, pues vamos a configurar algunos centros de nueva creación. Veréis, cuando os avise, pues cada uno va a coger su carta, le va a dar la vuelta y va a ver qué figura tiene. Entonces nos vamos a levantar y vamos a buscar a nuestro compañero. Sencillo, ¿verdad? Sí. Como somos proyectos lingüísticos de centro, la única clave es que no se puede hablar, ¿vale? Solo se puede hacer el sonido de la imagen que tengáis en la carta. Sí, es fácil. O sea, proyecto lingüístico de centro, tal, sí. A la de tres, venga. Damos la vuelta, nos levantamos y buscamos a nuestra pareja. A la tarde. Venga, una actividad puramente humana, pero estamos ya tan deshumanizados en este siglo XXI que a veces no la hacemos. Si vamos a empezar a trabajar con un grupo, tenemos que conocer primero a nuestra pareja y después al grupo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña actividad muy sencilla, es una estructura cooperativa clásica. Lo primero que formamos fueron parejas con las cartas de los animales. Bueno, pues ahora las parejas se van a entrevistar. A entrevista a B y después B entrevista a la A. Y después la pareja va a presentar o se va a presentar al grupo. Bueno, pues A presentará al grupo a su compañero o compañero B. Bueno, pues ella o él se llama así y a la entrevista que le he hecho, la respuesta más significativa, divertida, interesante, provocadora, que me ha llamado la atención, ha sido, ¿vale? Es decir, os voy a dar unas preguntas y vosotros tendréis que elegir una que os haya llamado especialmente la atención, ¿vale?
No vamos a tener todo el tiempo del mundo, porque, bueno, no hemos venido a... Hombre, sí, pero no hemos venido a esto. Entonces vamos a dedicarle 5 minutos. Tenéis que controlar bien el tiempo. En torno a 2 minutos para que hable A, en torno a 2 minutos para que hable B. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, voy a repartir ahora una carta por pareja. Las cartas, es decir, no os asustéis por las preguntas que vengan en la carta. Si alguien no quiere responder una pregunta, pues no la responde, la salte y ya está, ¿vale? Estamos entre amigos y estamos pues a mitad de camino entre conociéndonos y pasándolo bien, ¿vale? Estableciendo por una atmósfera medianamente relajada, ¿vale? Entonces, no os asustéis por ninguna pregunta de la que yo os dé. Ya están todos asustados, ¿verdad? Yo también. ¿Qué pregunta tiene este tío? De verdad que... Bueno, una por pareja, ¿vale? No sé quiénes sois las parejas. Aquellos grupos que no le ha dado tiempo, ahora vamos a tener un momentito más para que acabéis con la presentación, ¿vale? No os preocupéis. Pero hay que empezar ya a trabajar, hay que empezar a construir, ¿vale? Bueno, pues, para la pregunta fundamental, para empezar a trabajar sobre proyectos lingüísticos de centro, en mi humilde opinión, con la experiencia de estos años, yo tuve la suerte de coordinar primero el proyecto lingüístico de centro que hizo el organismo autónomo Programas Educativos Europeos, después los dos últimos años el proyecto lingüístico de centro de la Junta de Andalucía. Bueno, pues con esta experiencia entiendo que la pregunta fundamental para diseñar el proyecto lingüístico de centro es esta. ¿Os gustan las esponjitas? Sí. Veréis la sorpresa que os vais a llevar cuando os enteréis que esto no es el jamón. Os va a encantar. Que esto está bueno, pero lo otro va a ser una sorpresa grande. Pero bueno, esto ya lo hablamos en el siguiente curso cuando venga el mes que viene, ¿vale? ¿Os gustan los jamones entonces? Sí. La cosa tal. Bueno, pues vamos a jugar con los jamones. Cuando yo vuelva y cuente que estos son jamones, vamos a tener un día, pero bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar a construir, ¿ok? Entonces voy a plantear el primer reto. El primer reto realmente es muy parecido al reto que vamos a desarrollar durante el resto de la mañana. Lo que pasa es que el primer reto es un juego, ¿vale? El primer reto es el reto de la esponjita. No sé si alguien ya ha jugado a este reto. Es un reto muy sencillo, porque consiste en que cada grupo tiene que intentar construir la torre más alta que se pueda, pero utilizando para ello los espaguetis que os acabo de dar, la esponjita y cinta adhesiva. Ni siquiera vamos a utilizar la cuerda hoy, solo cinta adhesiva, los espaguetis y la esponjita, ¿vale? Para ello os voy a dar 18 minutos y después vamos a ver cuál es la torre más alta y después sacaremos consecuencias, a ver qué hemos aprendido en el proceso. ¿Están claras las instrucciones? La torre más alta posible, utilizando solo estos tres elementos. La torre se tiene que sostener sola, no podemos estar aguantándola. Más de una vez se queda así siempre una compañera así con la piernita sin dudar, como diciendo no, mide. No, la torre se tiene que mantener sola, ¿vale? Y después veremos cuál es la torre más alta. ¿Sí a la de una? ¿Sí a la de dos? Bueno, os doy un jamón. ¿Vale? Tenemos cinta adhesiva, pero no para todos los grupos. Entonces, como solo estáis un puntito, pues compartid un rollo de cinta adhesiva. ¿Parece? Sí, está bueno entendido. 18 minutos, tiempo empieza ya. Thank you.
sí, vamos a ver. Sujeta, sujeta, ¿eh? Sencillez, base amplia. ¿Antue? Bueno, la invite, claro. El caso se ha caído, pero lo hace porque le han dado con el pie. Los grupos que han intentado crecer mucho, ¿han sido capaces después de sostenerlo cuando le hemos puesto el jamón? No. Porque el jamón, ¿qué representa? ¿Qué es el jamón? La realidad. La realidad. Es decir, nosotros creamos una estructura que sobre el papel es magnífica, le ponemos la realidad encima y la estructura se convierte en espagueti y cinta adhesiva. Y entonces hace lo que hace la realidad. ¿Vale? Ese es el jamón, ¿vale? No voy a pedir ahora que lo habléis porque sería contraproducente, pero aquellos grupos que han hablado poco también han sido menos capaces de levantar la estructura. Aquellos centros que han mirado con distancia la actividad, proyecto lingüístico de centro. Este nos va a tener aquí. Los que han mirado con distancia la actividad no han sido capaces de levantar la estructura. ¿Esto nos va a pasar en los centros con el proyecto lingüístico de centro o sí? Y peor, porque esto todavía tiene cierta gracia y además soy capaz de darle un jamón al que no se lo crea. Ha habido varias personas que se han copiado. No te rías, Adela, que tú eres una. ¿Qué te he visto? Que te ha copiado mal porque te ha copiado de esta gente. Era de esta gente lo que tenía que copiar. Oye, ¿copiar es bueno o es malo? Claro, es bueno. Lo que pasa es que después no ha sido la información y ha dicho, pero copiar es bueno. Lo que ocurre es que copiar en nuestra cultura está mal visto. Pero copiar es bueno. ¿Vale? Es decir, copiar es una actividad puramente humana. Copiar, remezclar, rehacer, utilizar la información que tiene el compañero de al lado y que le ha dado rendimiento es bueno. También el proyecto lingüístico de centro. ¿Vale? Para los que sí tienen la estructura alta, bueno, tampoco tiene mucho sentido hacer la estructura, acabarla y después dedicar 10 minutos a charla. Porque en el fondo, si esto fuera una actividad profesional, y la altura, pues a lo mejor fuera, si pudiéramos establecer una correlación entre altura y desarrollo de las competencias, pues decimos, pues yo ya he hecho esto, pues vámonos. A mí me da. No, porque el juego era, tenéis que hacer la estructura más alta posible. Entonces tampoco vale conformarse con, pues yo hago esto y vamos que nos vamos. De verdad que me gustaría que, no sé, que madurarais la idea de cómo habéis construido esta torre. Sí, sí. En tiempo, muy bien. Hemos ido haciendo todos los elementos. Vamos a practicar hoy una destreza fundamental para el aprendizaje de lenguas, que es la escucha activa. ¿Vale? La escucha activa consiste en que la compañera hable y los demás estamos escuchando. Es decir, ya está activa y los demás escuchamos. Claro. Entonces, como ya estaba diciendo, el tiempo y el uso de la reflexión. Que no hemos controlado el tiempo de que disponíamos. Y esto también nos pasa en el trabajo un día, siendo también nosotros las estructuras. Lo hemos ido organizando y a la hora, cuando se acabó el tiempo, hemos metido el jamón de cualquier manera porque no habíamos puesto lo del medio todavía. Y además, el tiempo en este caso es un imponderable, es decir, bueno, es el que es, solo tenemos 18 minutos, ni un segundo más ni un segundo menos. También así es en la vida real, con el tiempo y con otras variables. No vale. Por ejemplo, alguien ha utilizado. No vale. Al final la más sostenible. No, ya ha acabado la actividad, o sea, ya podríamos arrancarla y yo le voy a dejar que yo lo sé. ¿Alguien ha utilizado cemento para hacer la construcción?
¿Alguien ha utilizado...? Sí, cero para cero. ¿Cero es lo único que tenía? Sí. Con el proyecto lingüístico de centro también va a ser igual. Leía, en realidad esta semana, dos informes que ha escrito John Hattie, que es un australiano muy interesante. Los informes los ha publicado Pearson, pero no están, como decirlo, editorializados. Es decir, no dicen lo que quiere escuchar la editorial. Y tiene dos informes. El primero es algo así como, se llama las políticas de la distracción. Las políticas de la distracción. ¿Y cuáles son las políticas de la distracción? Tengo que hacer un proyecto lingüístico de centros. Si yo tuviera alumnos que quisieran aprender idiomas, si yo tuviera profes que estuvieran bien formados, si yo tuviera ordenadores, si yo tuviera tiempo, si yo tuviera... Pues mira, no lo tienen. Es decir, tienes lo que tienes. Es verdad que tenemos que tener una actitud reivindicativa. Vale, necesito esto, esto y lo otro, pero lo que tienes es lo que tienes. Tienes espagueti, celo, jamón y 18 minutos. Bueno, pues estos otros elementos que tenemos que valorar también en el proyecto lingüístico de centro. ¿Qué otras dificultades habéis encontrado? ¿Dificultades o...? Yo creo que hay una cosa que nos saltamos, hay más cosas que tenemos, que es nuestra propia capacidad, por ejemplo. Claro. La propia inteligencia de la gente que está allí, la capacidad que tienes de trabajar. Que no hemos contado con ello, te he dicho espaguetis, jamón, etcétera, pero hay más, hay un colectivo humano y una capacidad. Perfecto, pues, y hoy vamos a trabajar con ella. ¿Sabes cómo se llama? El primer informe de este John Hattie se llama las políticas de la distracción. ¿Sabes cómo se llama el segundo? Que además no lo voy a citar. Las políticas, él utiliza una palabra que existe en inglés, no sé si existirá en euskera, pero en castellano no existe, que es algo así como la, bueno, se podría traducir como la experticia, el expertise británico, ¿no? O anglo. Porque no tiene una traducción directa, se podría traducir como la pericia, pero tampoco es verdad, porque pericia es lo que habéis desarrollado hoy, ¿no? Pericia manual, si queréis. El expertise es algo distinto. La experticia, la experticia. Bueno, pues el segundo informe que escribe se llama las políticas de la experticia colaborativa. Y lo has definido muy bien. Es decir, y además, en realidad, yo que estaba un poco distanciado, pues he podido ver en los grupos donde habéis hablado, pues se ha construido algo. En los grupos que ha habido menos comunicación, no se ha construido tanto. En los grupos que ha habido comunicación, ha habido intentos. ¿Sabéis quién se dice, entre comillas, que siempre pierde y siempre gana en este juego? Pues el que lo propuso dice, siempre pierden los estudiantes de arquitectura. Y siempre ganan los niños de infantil y primaria. Porque lo que hacen es, desde el primer momento, empiezan a hablar y a producir prototipos. Y se les cae, empiezan con otros a mucha velocidad, rápido, rápido, rápido. En fin, prototipan, ensayan, prototipan, ensayan, prototipan, ensayan, hasta que van levantando una estructura que se les mantiene en pie. Bueno, pues con este, que yo llamaría espíritu de la torre de espagueti, es con el que vamos a trabajar hoy. Y es con el que vamos a pensar en el proyecto lingüístico de censo. Porque de verdad que siento que el proyecto lingüístico de centro tiene muchas de las características de esta actividad de la torre de espagueti. Entonces, los objetivos de la sesión hoy son bien sencillos. Aclarar un poco el camino para la construcción del proyecto lingüístico de centro de manera sencilla, de manera, a mí me gusta llamarlo, orgánica. Es decir, si el proyecto no sale de manera orgánica del colectivo, pues entonces es difícilmente sostenible. Y en segundo lugar, pues llevarnos también algunas ideas para nuestros proyectos lingüísticos de centros particulares. Bueno, vamos a empezar por aquí, ¿vale? No tenemos muchas diapositivas, pero algunas sí, pues por dar ideas. Lo digo por si alguno de los que estáis de espaldas queréis temporalísimamente dar la vuelta, ¿vale? Siempre vamos a tener 10, 12 diapositivas y volvemos al grupo a trabajar, ¿vale? No os voy a molestar mucho. La primera pregunta, gracias. Sí, si tenéis cartitas, pues me las vais pasando a lo largo de la sesión, sobre todo que mi niño se enfada mucho cuando las voy perdiendo. Bueno, oye, si ya enseñamos lengua, ¿qué sentido tiene ponernos ahora a hacer un proyecto lingüístico de centro? Sí, no hemos estado enseñando lenguas y los chavales han estado aprendiendo, no hemos aprendido nosotras mismas, esas son mismas lenguas. ¿Por qué ahora un proyecto lingüístico de centro? Bueno, pues tenía ilusión de empezar con esta cita de Paulo Freire. Paulo Freire fue un adelantado mucho, en muchos sentidos a la hora de pensar en términos educativos. Pues en este caso también. Es decir, la clave de todo nuestro empeño es comunicativa.
nuestro trabajo es un trabajo de comunicación y buena parte de comunicación lingüística. Sí, enseñamos matemáticas, pero no la enseñamos por transmisión del pensamiento. Hombre, te mando un logaritmo. No va así, es un empeño comunicativo. Entonces, la base de nuestro trabajo, la base de la vida, es la comunicación. Pero además, nuestro empeño se ha convertido en algo tan complejo que resulta que la alfabetización es la clave de todas las alfabetizaciones. Bueno, aquí tenemos muchas alfabetizaciones de las que están en la escuela. Alfabetizaciones para los medios digitales, financieras, musicales, visuales, para el juego, tradicionales, gestuales, emotivas, emocionales. Bueno, pues el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística está en la base de todas ellas. De todas ellas. Y ahora cambiamos de lado. Esta es una cita de Pepe Jimeno Sacristán que cada vez me gusta más. Nuestro trabajo es proyecto. Es proyecto. Es decir, no puede nunca estar estático. Porque nos cambia el público, nos cambia el auditorio, nos cambian las necesidades que nos impone la sociedad, cambian las reglas de juego. Entonces, nuestro trabajo consiste en ser proyecto. En estar constantemente, ¿cómo puedo, pensando cómo puedo responder mejor a los retos que me están poniendo por delante? Bueno, pues en realidad los distintos proyectos que elaboramos como centro son nuestro espacio de autonomía. Usted antes, cada vez pienso más sobre esta palabra, ¿no? La autonomía de los centros. Y pienso más en cómo, por un lado, nos engañan con la palabra autonomía de los centros. Bueno, autonomía de los centros no es más que te doy pocos recursos, pero te exijo todo lo que haga falta, y si no lo haces, pues no lo estás haciendo bien, porque para eso eres autónomo. Hay una visión perversa sobre la autonomía de los centros. Pero hay otra visión absolutamente necesaria, y es que el centro, como colectivo, como inteligencia colectiva, debe decidir su camino. Porque no trabaja con los chicos y con las chicas de otro centro, ni en el barrio de otro centro, ni en la ciudad de otro centro, sino con sus propias especificaciones. Con sus propios elementos, con sus propios espaguetis. Entonces, la autonomía no es algo que te dan, no es una concesión, sino que es una construcción. Y las construimos generando nuestros proyectos específicos, nuestros proyectos propios. Y los generamos igual que hemos hecho la torre de espagueti. Un centro es una concentración de recursos y de posibilidades. De recursos, en primer lugar, humanos. De individuos formados, preparados, con un mismo objetivo, aproximadamente, con una misma intención, aunando fuerzas para llegar a un sitio. Y que generan posibilidades de aprender. Posibilidades distintas de aprender. Cada centro es una concentración diferente. Bueno, pues lo que vamos a hacer a lo largo de la mañana de hoy y lo que vais a hacer vosotras y vosotros cuando diseñéis vuestro PLC es preguntaros qué hacemos con esta concentración de recursos y posibilidades para desarrollar la competencia en comunicación lingüística. ¿Cómo ponemos los espaguetis para promover esta competencia? Dos citas de un monográfico que me permitió traerlo, me he permitido traerlo. Este es un monográfico de la revista Cuadernos de Pedagogía, que era pues, muchos centros y seguro que el Berlichegune pues, la tienen o están suscritos o lo que sea. En el número de julio y agosto de este mismo año, pues, hemos hecho un monográfico sobre el proyecto lingüístico de centro, pues recogiendo experiencias y recogiendo ideas. Bueno, pues dos ideas. Un PLC es una organización, en primer lugar, consensuada y a partir del consenso, coordinada de recursos de un centro para la creación de posibilidades de comunicación y aprendizaje. Entonces vamos viendo claves: consenso, coordinación, recursos, creación de situaciones de aprendizaje, de posibilidades de aprendizaje. El PLC, como además dice los documentos que yo he podido ver que se están generando a partir de la Consejería de Educación, el PLC es un desarrollo del proyecto educativo. Esto a veces lo decimos y no sé si valoramos claramente qué estamos diciendo. El PLC es un desarrollo de nuestro proyecto educativo.
si el proyecto educativo determina qué somos, quiénes somos, cómo trabajamos, cómo vamos a evaluar los avances, bueno, pues el PLC hace exactamente lo mismo en relación con la competencia en comunicación lingüística. Y tiene el mismo carácter, al mismo tiempo, de acuerdo colectivo y también de obligación que nos imponemos a nosotros mismos. Es decir, no entiendo que alguien pueda no verse implicado en el proyecto lingüístico de centro. Como decir, mira, yo no me veo afectado por mi proyecto educativo. Mira, yo trabajo en la Toyota, pero yo lo que fabrico son lavadoras. No, es que aquí trabajamos y hacemos coches. No, no, es que yo he decidido que yo quiero hacer lavadoras. Porque aquí tenemos un pequeño desajuste. Y es que tienes que buscar un sitio donde se hagan lavadoras o tenemos que hablarlo. Entonces, el proyecto educativo, como entiendo que es el fruto de un consenso, pues no es opcional, uno no puede adscribirse más a él. Y el proyecto lingüístico en principio tampoco. Pero eso implica que tenemos que haber trabajado bien la parte de coordinación. A mí me gusta utilizar esta expresión, que está vinculada con la torre de España. Un PLC tiene que ser un proyecto mínimo viable. No puede ser un proyecto que crezca tanto que se nos rompa. Y en Andalucía hemos visto algunos casos. Aquí traigo el PLC para presentarlo. 225 hojas de proyecto, ¿vale? Con 700 actividades que van a desarrollar los 25 profesores del instituto. Hombre, pues no, es decir, no es creíble. Creo que este concepto que viene del mundo de la empresa, además, esta idea de proyecto mínimo viable, nos puede inspirar a pensar que el PLC tiene que ser creíble, tiene que ser sostenible, tiene que ser manejable, tiene que ser viable. Desde el principio hasta fin. Es decir, tiene que tener las actividades, las actuaciones, perdón, que podamos realmente manejar desde su gestación, hasta su desarrollo, hasta su evaluación. Y si realmente no podemos manejarla, a lo mejor hay que reducir la envergadura del PLC. Un buen amigo andaluz, Miguel Carrillo, dice que es mucho mejor un folio creíble que 200 increíbles. Después lo que ocurre es que si tienes 200 increíbles, por lo pronto no puedes evaluarlo. Y entonces estás trabajando sin saber la incidencia que tiene lo que estás haciendo. A lo mejor un folio bien diseñado lo puedes también no solo diseñar, sino desarrollar y evaluar para ver si tu trabajo tiene sentido o no lo tiene. Bueno, pues un PLC es un proyecto, en mi opinión, debe ser un proyecto mínimo viable. En mi opinión también un PLC es plurianual. No puede ser fruto de este año, el PLC del año 15-16. Bueno, pueden ser las actuaciones del año 15-16, pero el PLC del 15-16, no acabo de comprenderlo. Entre otras cosas porque las competencias no cambian a pequeños saltitos. Las competencias cambian en largos periodos de tiempo. Porque nosotros hagamos una actuación fantástica el año 15-16, un chico nuestro, una chica nuestra no va a pasar de A2 a B1 mágicamente. Lleva un proceso de maduración que ocupa tiempo, que suele ser lento. Entonces un PLC, yo entiendo que es una actuación plurianual. Después podremos hablar de cuántos años, y vamos a intentar hablarlo y verlo hoy. ¿De cuánto tiempo, más que de cuántos años? Entonces, un proyecto mínimo viable, plurianual, y además que tiene que recoger las aportaciones del colectivo. Es decir, tiene que estar construido desde el consenso de la comunidad educativa. Todo centro que desarrolla un PLC en Andalucía, y entiendo que también en Euskadi, tiene una comisión de PLC. O va a tener una comisión de PLC. ¿Estoy muy despistado? Bueno, la comisión del PLC es necesaria. Probablemente también una coordinadora o un coordinador de PLC, también es necesario, porque las cosas no se levantan en el aire. Pero el PLC es proyecto educativo de centro. Entonces no puede ser la inspiración de tres personas que por alguna razón han sido iluminadas y dicen, esto es lo que vamos a hacer. No es eso, porque entonces no es creíble, no es sostenible. El PLC tiene que recoger aportaciones de todo el colectivo. Y hoy intentaremos ver cómo se pueden recoger aportaciones de todo el colectivo y qué tipo de aportaciones.
el PNC se mueve desde lo macro hacia lo micro. Bray, déjame que os explique algo que me da muchas vueltas a la cabeza. Creo que últimamente estamos trabajando en el triángulo de las Bermudas. ¿Tenéis esa sensación de estar trabajando en el triángulo de las Bermudas? Os voy a explicar cuál es mi triángulo de las Bermudas. Mi triángulo de las Bermudas es ese. Por un lado, todos nosotros tenemos una formación inicial, una experiencia profesional. Yo miro la cara, a vuestras caras, y tenéis cara de llevar por lo menos ya 2 o 3 años trabajando en la cosa. ¿No? A ver. De arriba, de abajo, ¿no? Una cosita así. A esta altura, pues ya estamos, ya formamos parte de nuestro gremio, podemos decir así. Yo soy maestro, yo doy lengua, doy... ¿Ah? Es decir, ya hemos interiorizado todas las marcas de nuestro gremio. Las marcas de nuestro gremio, en nuestro país, en muchos casos, pues llevan asociados modos de proceder, modos de actuar. Y en nuestro país, con frecuencia, están vinculados a adquirir pues, una serie de contenidos clave. ¿Cuántas de vosotras sois profes de inglés? ¿De inglés? Vale. Los de inglés no escuchadme ahora. ¿Vale? Yo soy profe de inglés también. Todos los que no sois profe de inglés. ¿Habéis estudiado inglés alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces habéis rellenado hueco? My name, Fernando, en paréntesis, vi, pon el verbo en el tiempo adecuado. No, con la esperanza de que algún día vaya a Inglaterra y el primero que vea dice, ¡hombre, Peter! My name, Fernando, vi, pon el verbo en el tiempo adecuado tú, que tienes una cara de inglés. Hombre, tú eres profe de inglés y no pones a tu gente a rellenar hueco, es que tendrá un entripado, ¿sabes? Claro, si ya estás en B2, C1, entonces ahí empezamos con, por ejemplo, los estilos directo e indirecto, ¿no? Que los niños cuando damos eso en clase, llegan a sus casas, mamá, dime cualquier cosa, que te voy a poner estilo indirecto. Es una cosa así, ¿tá? O la pasiva, ¿sabes? Linda, venga, que ya he hecho la cena. Mamá, la cena ha sido preparada. Esto pasa, de verdad, que vosotros no estáis en la casa, pero los niños... Pim pam, convirtiendo de pasiva, activa, una cosa apasionante, ¿sabes? O los frasales, ¿sabes? Esto. Cada. Yo me meto solo con mi gremio, ¿no? Estoy en inglés con cariño, ¿sabes? Porque, ya está, somos así y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si sois de francés es distinto, y si sois de alemán es distinto. ¿Hay alguien de alemán? Oye, bien, si no se haga un chiste de alemán, entonces. De alemán. Si eres de alemán, tienes que aprender listas de vocabulario. ¿Vale? Lista de vocabulario. Si eres de francés, tienes que leer el gato con botas. Es que cada uno es como es. Entonces, bueno, cada uno de nuestras tradiciones pues conforman este primer elemento. Y si no las enseñas, te entra una ansiedad tremenda. Es verdad que no es solo porque nos hayamos caído los de inglés, nos hayamos dado golpes, sino que hay una serie de elementos en el sistema, la PAU, etcétera, etcétera, que al final te llevan a explicar la pasiva, el estilo indirecto, etcétera, porque tú sabes que esa es la pregunta que va a caer. No es que los de inglés seamos más torpes que el resto de los demás o que seamos personas malvadas que no queremos que aprendáis inglés, ¿no? En el fondo queremos que aprendáis inglés, lo que pasa es que después está la pausa que no nos deja enseñar. Ese es el primer triángulo. Lo que uno quiere hacer como profe de lengua, como profe de matemáticas, como profe de sociales, como profe de... El segundo elemento está todo el discurso de las competencias, surgido en España a partir del año 2006. El año pasado, ¿fue el año pasado cuando tuvimos el curso de verano sobre competencias básicas? Ya no me acuerdo. Sí, creo que fue el año pasado. Pues antes de venir hice un pequeñito estudio bibliográfico, porque estaba en mi casa y me pregunté, oye, ¿cuánto se había escrito en España sobre competencias básicas antes del 2006? Y es genial, porque si se pone en una curva, y tenemos bueno, pues los dos ejes, ¿no? Aquí empieza cero, ¿no? Y aquí los años, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, 1990, y este es el cero. Este es el cero, ¿vale? Pues sobre competencias básicas estamos más o menos por aquí, en los 90, ¿no? Y entonces, tal, y de repente llega el 2006 y nos ponemos en cero. Y en el 2006, y diciembre de 2006, ya estábamos en 100. Hasta llegar a un punto en el que yo creo que hemos empezado a caer, pero esto es una percepción personal mía, ¿vale? Más o menos constatada. Es decir, antes de 2006 en España no hablaba de competencias básicas, ni claves, ni nada parecido, nadie.
Nadie. Hay una cita fantástica de Julio Torres que dice: esto nos ha pillado desprevenido a todos, incluyendo universidades, grupos de investigación, tal cual. Pero desde el 2006 cambian las reglas del juego, porque empezamos a asumir que esto no va de memorizar. ¿Alguien puede decirme cuáles son las clases sociales de Esparta? De Esparta. ¿Hay alguien que dé el primero de la ESO, ciencias sociales? Ya sé que puedo hacer chistes de ciencias sociales y la de más. No me atrevo a preguntar si hay alguien de inspección educativa, porque seguro que hay alguien infiltrado. También siempre hago chistes de inspección educativa. Ahora estoy muy respetuoso y no he dicho nada, ¿vale? Mi hija estudió este fin de semana las clases sociales de Esparta, para el examen de ciencias sociales que tuvo ayer. Y yo pensaba, qué conocimiento más apasionante este que va a olvidar mañana. Y yo pensaba, el discurso de las competencias aquí no ha calado, porque, por ejemplo, no ha hecho todavía una línea del tiempo que le permita pensar en términos cronológicos, no ha hecho otra serie de cosas que están vinculadas con competencias y, e implícitamente, con resolución de problemas. Pero esto está ya en el sistema y empezamos a caminar hacia aquí, hacia trabajar en aras del desarrollo de las competencias, segundo elemento de tensión. Y el tercero son las evaluaciones, podríamos llamar externas, diagnósticas, etcétera, etcétera, que intentan medir nuestro trabajo en relación con una serie de resultados, unas pruebas de lápiz y papel o de ordenador, y que son un tercer elemento de tensión, igual que ha sido siempre en la PAO. En estos tres elementos, o con estas tres tensiones, nosotros estamos trabajando. Y además, en torno a eso, hay una serie de decisiones políticas que nos movilizan. Bueno, pues el proyecto lingüístico de centro está aquí. Por un lado, cuando nos ponemos a diseñar el proyecto lingüístico de centro, queremos dar satisfacción a nuestras, podríamos decir, compulsiones gremiales. Pues si soy de lengua, quiero hacer. Si soy de inglés, quiero hacer. Si soy de... Pero por otro lado, empezamos a intuir que tenemos que ir hacia el modelo de competencia, que en este caso habla de competencia comunicativa, habla de situaciones de comunicación, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que están las pruebas de evaluación, que implican también un modo determinado de proceder. Bueno, pues con estos tres elementos son con los que tenemos que jugar. Y hasta yo diría que en cierta medida satisfacer a los tres elementos. Porque en el momento en que no satisfacemos uno de los tres, empiezan los problemas. Si negamos esto, pues ocurre lo que ocurre en muchos centros. Que los profes de lengua castellana, que los profes de inglés, que los profes de francés, que los profes de lengua extranjera, se niegan al proyecto lingüístico del centro. ¿Tenéis ya algún tipo de percepción de este tipo? Bueno, ya os llegará. Ya os llegará. Yo he tenido muchos casos de ir a un centro a trabajar con ellos, a diseñar proyectos, y resulta que cuando pregunto, ¿de qué departamento soy en secundaria? Tal, 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 tal. Oye, ¿dónde están los de lengua castellana? Dice, no, no vienen, no están de acuerdo con el proyecto lingüístico de centro. No entiendo. En el fondo lo que ocurre es que muchas veces entienden que se ha negado su tradición. Mira, lo que yo quiero enseñar, el proyecto no lo satisface. Tampoco podemos negar, evidentemente, las competencias, porque esto va de comunicarse más y mejor. Y tampoco podemos negar que también hay que dar buenos resultados en las pruebas externas, por una serie de factores que ahora intentaremos también ver. En este triángulo es en el que nos movemos. Es decir, recogemos inquietudes sociales y profesionales y nosotros las convertimos en competencias del alumnado. Veréis, el PDC se ve de distintas maneras dependiendo de quién eres. Dependiendo de quién eres. Para un alumno, un PDC es esto. Una batería de actividades que se le ofrecen durante el curso escolar. Eso es lo que ve el estudiante, una batería de actividades en las que participa, a veces obligatoriamente, porque ocurren dentro del aula, a veces voluntariamente, porque ocurren en tiempos extraescolares, ¿vale? Eso es lo que ve el estudiante. Pero lo que el estudiante no ve es que detrás de cada actividad, y esas actividades tienen que implicar comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, interacción o mediación. Y yo creo que además es interesante que empecemos a asimilar que estos no son cuatro cosas distintas,
sino que es simplemente una cadena. Tenemos que escuchar para poder hablar, tenemos que hablar para poder escribir, necesitamos escribir para poder hablar, necesitamos leer mientras estamos escribiendo, es decir, que estas actividades están todas entrelazadas. Bueno, pues cada una de estas actividades se desarrolla en relación con un ámbito que puede ser público, que puede ser personal, que puede ser educativo, o en algunos casos incluso profesional, y desarrolla elementos distintos de la competencia comunicativa. Ya sabéis que el marco común europeo, desde donde está sacada esta división, habla de tres subcompetencias: la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Esto es objeto de debate en el ámbito de la didáctica de la lengua, es decir, cómo se analiza la competencia comunicativa. Esto es mucho debate, por eso yo he cogido el marco. Bueno, el estudiante ve la batería de actividades, pero nosotros no. Nosotros realmente queremos llegar aquí, queremos impactar aquí. Bueno, pues para impactar aquí tenemos que recordar que nuestro proyecto lingüístico de centro tiene que, por un lado, desarrollarse y, por otro lado, contemplar actuaciones en los cuatro ámbitos. Si nuestro proyecto lingüístico de centro no incide en lo educativo, pues sería una cosa realmente rara. Es decir, tenemos que mejorar la comunicación en contextos educativos. Si no incide en lo personal, es decir, que el chico sea capaz de entenderse, entender el texto, pues también sería una cosa muy rara. Pero si no incide en lo público y en lo profesional, también sería una cosa tremendamente rara. Y nuestro proyecto lingüístico de centro tiene que contemplar los cuatro tipos de actividades. Porque si no, realmente estamos dejando el proyecto lingüístico de centro como una torre defectuosa, lo estamos dejando inclinado. Es decir, a la visión de cuadrícula del estudiante, pues nosotros respondemos con una visión modular. Tomamos las aportaciones que los distintos compañeros y compañeras, las distintas unidades que hay en el centro, sean los niveles de primaria o sean los departamentos en secundaria, sean los equipos de ciclo, sean las distintas unidades o individuos, nos van aportando posibilidades de actuación que nosotros vamos insertando hasta completar algo parecido a esto. Nunca va a ser así, es decir, el cubo de Rubik nunca va a ser así, ni tenemos que pretender que sea tan cerrado, pero era la mejor imagen que tenía para comunicarlo. Es decir, un proyecto lingüístico de centro para el estudiante es una batería de actuaciones, de actividades; para los profes es la suma de sus aportaciones individuales o colectivas dentro de las unidades del centro; para la comisión del PLC, pues tenemos que aspirar a que estén cubiertas todas las competencias o sus competencias, a que estén cubiertos todos los ámbitos, a que estén cubiertas todas las actividades lingüísticas. Esta es la ambición de la comisión del PLC y entiendo que la ambición del centro. La ambición de los profes es distinta, la mirada de los estudiantes es distinta. Pero creo que mantener nuestro foco en la mirada de los estudiantes es absolutamente esencial. En Andalucía, pues ya he tenido ocasión de ver muchos proyectos lingüísticos de centro escritos para los profes. Eso siempre me llama la atención. Actuaciones que en el fondo a quien hacen trabajar, a quien le dicen lo que tienen que hacer, es a los profes. Y están muy alejadas de lo que tiene que hacer el estudiante. El proyecto lingüístico de centro es una herramienta para incidir en la competencia del alumnado, no en la competencia del profe. Entonces tiene que tener una competencia comunicativa alta, porque nosotros trabajamos hablando, leyendo, escribiendo y escuchando. Si no lo tiene, pues va a tener problemas, claro que sí. Y además, incluso haciendo todas esas actividades lingüísticas, probablemente en varios idiomas. Bueno, esta es la realidad de nuestra profesión. Pero el PLC apunta a la mejora de la competencia comunicativa del alumnado. Entonces, el foco lo tenemos que tener puesto en su competencia. Si de las 35 páginas de nuestro PLC resulta que hay 29 páginas de actuaciones del profesorado,
tenemos que empezar a intuir que algo no está funcionando bien. No hemos creado una herramienta que incida en las competencias de nuestros chicos y chicas. Entonces, en esta visión que os he comentado de cómo lo ven los estudiantes, cómo lo ven nuestros compañeros, cómo lo ve la comisión, pues el foco tiene que estar puesto realmente en el estudiante y en sus competencias. Ah, se acabó la exposición. ¿Bien? ¿Estás cansado? ¿No? Bueno, vamos a empezar el viaje. Vamos a trabajar en lo que queda de sesión diseñando. ¿Vale? Veréis, diseñar un proyecto no puede ser una actividad individualista, tiene que ser una actividad colaborativa. Esta es la cita que, a la que hacía referencia cuando tú has hecho la participación, que además me ha parecido muy interesante, muy, muy al pelo. No sé si conoces el informe este de John Hattie. No, conocí el concepto de expectation. Pues realmente fíjate lo que dice. El informe, Hattie lo que empieza es reflexionando sobre PISA. Con esta idea de ¿para qué sirve PISA? ¿Y qué información nos da PISA? Yo debería haberlo puesto porque es uno de mis artículos periodísticos favoritos. Es del periódico Expansión. ¿Qué potente es PISA que sale en el periódico Expansión? ¿Por qué sale PISA en el periódico Expansión? Bueno, este es otro tema, ¿qué tal? Bueno, pues tengo un recorte que es uno de mis favoritos, que lo he puesto en algunas ponencias, que dice, periódico Expansión, dice, Madrid roza la élite, Andalucía se hunde en la cola. Eso dice, macho, tío. Hay que ver que no despegamos, claro, bueno, la cola de mar, la pata de cola, nuestra historia, pues no, que la salimos ahí, ¿no? Y después tenés el cuerpo del artículo y dice, no hay diferencia significativa entre las distintas comunidades autónomas. Y dice, hombre, pues no has dicho que uno roza, bueno, eso son otras discusiones. Bueno, pues ¿por dónde empieza Hattie? Pues diciendo, vamos a ver. En realidad, una de las cosas que nos está diciendo PISA es que donde hay más variación no es tanto entre unidades geográficas, sino entre escuelas. Y si me apura, dentro de las escuelas. Y él empieza una reflexión muy interesante a partir de ahí, que viene a decir que no todos enseñamos igual. Él rápidamente dice, ojo, no estoy diciendo ni bien ni mal, habría que ver. Cuando lo conozco a todos los profes, no digo ni bien ni mal, pero diferente sí. Y entonces saca esta... esta cita que he leído está en euskera antiguo, pero se puede entender. hay una experticia, utilizamos este neologismo, ¿sí? Hay una experticia diferente a través de nuestro sistema educativo y puede haber grandes variaciones dentro de las escuelas. Al mismo tiempo, y esto es lo que me parece interesante, hay una dispersión interesante, destacada, de experticia que puede ser identificada, alimentada, estimada y recogida para reducir estas variaciones. Esto es de la perspectiva de las madres, de los padres también, pero las madres son las que se curran esto, viene a decir, ¡ay, qué mala suerte ha tenido mi niña que le ha tocado! No sé si tenéis esa experiencia. ¿Habéis respondido algunas madres? Curioso. Ya. Y habéis pensado, si yo te contara. Ahora en el café vamos a hablar de ese tema. No. Bueno, pues esto es lo que propone Hattie. Es decir, vamos a generar experticia colaborativa. Bueno, pues el PDC creo humildemente que va de experticia colaborativa en relación con la competencia comunicativa. Bueno. Esa es la primera idea. Esto tiene que ser un proyecto colaborativo. No un proyecto del coordinador del PLC y ni siquiera de la comisión del PLC, que puede ser profundamente odiada si lo que se dedica es a decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. En segundo lugar, crear un proyecto no es una actividad rutinaria, es una actividad creativa. Yo para eso he traído esta propuesta de Osborne y Pan, que es como muy clásica. ¿En qué consiste una actividad creativa? Descubro un objeto que me está dando la data. Mis niños no tienen la competencia comunicativa que a mí me satisface, que yo creo profesionalmente que deberían tener, la que yo creo que les permite vivir bien. Ese es mi objeto problemático. En segundo lugar, hallo datos. Vamos a ver, ¿por dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen? Defino el problema y a partir de ahí genero ideas. La ideación, Aristóteles, siglo II antes de Cristo, el libro de la retórica, ya él habla de la ideación. Vamos a pensar y después buscamos soluciones
y encontramos cómo hacer que esas soluciones sean aceptadas. Este es el desarrollo de cualquier actividad creativa, también del proyecto lingüístico del centro. Bueno, cada uno de los grupos ahora se convierte en la comisión del PNC. ¿Vale? Tenéis muy poquitos minutos, tiene que ser casi una lluvia de ideas para ponernos de acuerdo en los rasgos esenciales del centro con el que vais a trabajar, con el que vamos a hacer esta simulación de PNC. Os animo a que os concentréis en estos elementos. Definid muy rápidamente en qué etapa educativa estamos hablando. Somos un centro de primaria, infantil, primaria, secundaria, secundaria, bachillerato. ¿Vale? Un acuerdo rápido. Independientemente de dónde trabajéis en realidad, lo que queremos hacer es la simulación, ¿vale? Definir el tamaño del centro, porque creo que esto es un factor importante, ¿vale? La localización, porque eso a vosotros os puede parecer significativo, yo no conozco el contexto y no me da pistas, pero seguro que a vosotros sí. El perfil medio de los estudiantes, socioeconómico, sociolingüístico y posibles resultados en pruebas diagnósticas. Os voy a dar muy poquito tiempo, muy, muy, muy poquito tiempo. Quiero que sea casi, casi una lluvia de ideas. Tenéis literalmente 5 minutos para definir el perfil. Tomamos una breve nota y seguimos. Venga, la cuatro, bueno, fases, por así llamarlo, 4 momentos del diseño del PNC, ¿vale? En primer lugar, vamos a tener un momento de tomar conciencia, ¿vale? Bueno, en qué contexto trabajamos, evaluación del alumnado y su contexto sociolingüístico. En segundo lugar, definición de objetivos. En relación con... Esto es una idea también del marco común europeo. Yo pido disculpas por citar libros antiguos, el 2001. Sabéis que esto en la universidad, ¿no? Si alguien cita el 2001, le dice, uy, tan antiguo, ¿verdad? Pero una cosa... Bueno, me sigue pareciendo interesante esta idea de los enunciados puentes. En tercer lugar, que es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, diseño de actividades a través de un proceso de lo que se llama design thinking. ¿Vale? No me voy a enrollar en contar qué es design thinking. Es simplemente un proceso creativo que tiene una serie de etapas que implican básicamente pues conocer a aquel con quien estás trabajando, definir sus necesidades, idear, prototipar y probar. ¿Vale? Pero no voy a profundizar en ello. Y cerraremos el ciclo con la evaluación, que aquí he llamado transformativa. Y ahora veremos en qué consiste esta idea de evaluación transformativa. Bueno, vamos a intentar preparar un prototipo de PNC. Dentro de esta idea de simulación, que es en la que estamos, evidentemente. Vamos a llevar a cabo una secuencia de trabajo. Para, a modo de inspiración, pues he tomado esta referencia de un libro que me parece muy interesante del año 2005 en el contexto norteamericano, que es este libro de Understanding by Design, hacia la comprensión a través del diseño. ¿Y por qué utilizo este libro? Pues porque me parece que tiene una secuencia que en el caso concreto del PNC nos puede ser muy útil. Con frecuencia, cuando nosotros planificamos algo, pues bueno, decimos que hemos hecho una evaluación, pero realmente nuestro punto de partida son objetivos. Vamos, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y a partir de ahí, bueno, pues lo que nos plantean estos dos autores es, ojalá, ¿y si empezamos a trabajar identificando resultados de aprendizaje? ¿Y si a partir de ahí determinamos evidencias de aprendizaje que queramos utilizar para saber si hemos llegado? Y entonces planifiquemos la experiencia. Bueno, esta es la secuencia que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Y esta secuencia la vamos a poner en funcionamiento para intentar tener control sobre el PNC, es decir, para intentar que sea realmente un proyecto mínimo viable y no un proyecto que se expanda tanto que no podamos controlar. Son las 11:30 por mi reloj. Sí. ¿Os apetece que hagamos una pequeña pausa? ¿Vale? Volvemos de la pausa y desarrollamos la secuencia con ustedes.